El día de hoy la SL se reunió en un garaje de la ciudad para hablar diferentes temas. Los temas que más destacaron son la negociación de una venta de 150 bolsas de droga para un grupo del cual Freddy sospecha ya que no le genera mucha confianza, la vinculación de su banda con la de los azules para derribarlos desde dentro y la desvinculación de Sam de su organización por tener últimamente un comportamiento de niño. Una de dos, o evitamos que esa gente crezca antes de que resulte en un peligro, o si llegamos no, tarde. Hay que ser más inteligente que eso. Hay que ayudarles a crecer y cuando estorben se les quita. Mientras vamos a llegar y a lucrarnos de su crecimiento, ¿me explico? Sí. Si los tenemos controlados, pues cuando nos molesten, vamos a por ellos más fácil. Vale, entonces, que ¿cómo quieres hacerte? Armas de doble filo. ¿Y quieres hacerte entonces con el contacto de esta gente y facilitarles qué? Servicios. Claro, servicios, a través de Paisa, ayuda, Sam y etcétera. Mira, te voy a poner un ejemplo, Joey. ¿Qué es más fácil? Si te quiero eliminar a ti sabiendo que tienes mazo de hombres, yendo con un AK y enfrentándome a ti, o ligándote, follándote, invitándote a cenar, y cuando menos te lo esperes, te pego un tiro. Cabe mencionar que la SL quiere acabar con todas las organizaciones para generar respeto. Esto porque Freddy argumenta que las demás organizaciones son negocios, más no amigos. Los señores Gabriel y Santiago realizaron varias actividades por la ciudad de Los Santos. Estos pasaron de ser basureros a obtener armas y dinero gracias a José Luis, un conocido de su tío Moco. ¿Cómo vamos a llamar este atraco? ¿El Jumanji? El atraco de Jumanji. De una. Así es, el atraco de Jumanji. De una. Vale, prueba número uno. Después de prácticas, Jumanji 1, 2, 3. Arranqué. Arrancó. Vale, a esta esquina ya le agarré miedo ya. Vale, voy. Pasando primera fase. Llegando a última fase. Estoy. ¡No, pero! ¡Ah! ¡Uf, uf! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uy, Jumanji! ¡Gabriel! Debemos mencionar que estos sujetos el día de hoy pusieron en práctica dicho plan con un robo a licorería, el cual al final salió mal, además de que están realizando nuevas amistades como con Giovanni y Judith. El señor C, a manos del Cuerpo Nacional de Policías, el día de hoy fue fusilado. Dicho señor era buscado por gran parte de la ciudad. Sus actos delictivos se relacionaban con su antigua organización, AP. Acuérdate de mi puta cara, porque ahí es ahí donde te veré. En el puto infierno, pedazo de mierda. Lo voy a mirar. Estoy seguro que no. Cabe mencionar de que antes de que C fuera atrapado hubo una mini polémica, pues en una persecución el compañero de C había descendido del vehículo para apuntar a uno de los policías, pero acto seguido el sujeto fue abatido. El caso es que en este suceso el compañero de C mencionó que los policías no valoraron su vida, pero en cambio los policías dijeron que ellos apuntaron primero. Todo esto se puede corroborar en el stream de Momón y Cruz. El día de hoy la policía perdió un tiroteo que se realizó en una licorería de Los Santos. Los asaltantes de dicha licorería fueron Hermenegildo, Gumercindo y John García, quienes después del robo terminaron abatiendo a todos los oficiales. Espera. Me disparan. ¡Pero no me llames, cabrón! Ah, yo no. Thank you.
Después de este tiroteo, nuevamente el fandom tóxico de Auron y Perchita fueron a insultar a Jorge y a Sergio. Y pues yo la verdad no sé qué pensar de esta gente que realiza esto cuando hasta su propio ídolo admiten que los otros lo han hecho bien. Lo han hecho bien, lo han hecho bien. O sea, ha sido extraño, ¿no? Porque han salido, se han ido en el canal. En realidad no se habían ido en el canal. Con el tirador arriba, cuando... Brother, baja ya, todos muertos. Lo han hecho bien. Todo empezó con un chaval que entró a un yate y vino un hombre que le llaman K, ¿vale? Que ya te voy anticipando que tiene algo que ver con una nota que encontramos en comisaría de un tal Cades, que decía que iba a arder la ciudad. Bueno, llegó al yate y demás, vio un hombre, así resumiéndolo, enmascarado, y encontró varias notas y números de teléfono bastante extraños. Que si quiere le puedo hacer un informe así rápido para que usted... Pero, comisario, ¿dónde se encuentra? Aquí esperando. Básicamente, muchas frases en latín que hablan sobre guerra, sobre muerte, sobre que la policía no es ninguna esperanza. También... Bueno, pues se ve que eso, ese hombre llamado Cades empezó a decir que en la ciudad iba a arder y demás, en una nota, y nos la dejó aquí en comisaría. Lo de Cades me importa un carajo. Va a arder la ciudad, guay, que se ponga las pilas porque lo llevo esperando mucho tiempo. Fueron las palabras de Reborn sobre el tema de Cades. Para los que no sepan nada de Cades, pues él era un sujeto el cual mediante un video publicado hace un mes y medio quería revolucionar toda la ciudad. Pero al parecer, según Conway, dicho sujeto quería forzar el rol metiéndose en su historia. Y pues lo que ven en pantalla es lo que dijo la persona detrás del personaje después de que Conway diera dichas declaraciones. Ciertas personas han ido a perpetua. Numerosos policías han sido asesinados y parece que a nadie le importa una mierda. Esto no es un aviso, es una amenaza. La venganza se sirve en un plato frío. Sabemos quiénes sois y vamos a por vosotros. Un saludo, Cades. El señor Hermenegildo el día de hoy se involucró en un tiroteo con la policía por casi toda la ciudad. Dicho tiroteo fue causado por un fallo de robo a licorería en el que John García terminó siendo abatido. ¡Corre! ¡Estamos pichados! ¡Lo tiró de la moto! Mira, vámonos de aquí. Caballero, la salida no es... Va a tener que retirarse. Sí, tranquila. Dios. Son polis. Debemos mencionar que la policía no abatió a Hermenegildo, sino que se trató de un miembro de los zombies cortadedos, quien al final se disculpó ya que se confundió de sujeto. Flash informativo. La SL el día de hoy regresó a su sede. Estos quieren matar a sus vecinos porque están complicándole su situación para crecer, además de que quieren invertir todo su dinero en armas y dejar de lado las reuniones en la sede.
El señor Inteligencia Artificial, mejor conocido como César, será parte del elenco de la próxima película de JM Film. Hubo un momento en el stream de Cruz en donde este mencionó que los azules no eran lo que él esperaba, ya que este quería tener una banda seria y no como la que se vio hoy en su stream, la cual estaba haciendo el tonto en Badulaque Central. Para los que no sepan, Cruz es C. y este pertenecía a los azules. El día de hoy se hizo público la relación entre el oficial Yu y el ex policía Nikolai. Felicitaciones y muy buena suerte. El subinspector Sergei está encargado de la investigación de los zombies cortadedos. Dicho sujeto mencionó que la investigación va por buen camino.